Muy buenas a todos, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión les traigo un nuevo exploit a nivel de Swift. Esto quiere decir que va a ejecutar bastantes archivos. Este exploit ya lo tenía listo para probarlo hace unos días, lastimosamente no pude subírselo, pero aquí está 100% funcional. Les voy a demostrar cómo van a poder utilizar este exploit y como pueden ver, pues también estoy utilizándolo en este pues minijuego que es Tower of Hell, y vean ahí cómo podemos hacer trampa con un montón de cosas. Recuerden que tanto como este executor como este script lo van a tener en los comentarios de este video, así que espero que les guste y vamos a iniciar. Y bueno, chicos, recuerden que una vez ustedes ya tengan descargado el archivo, miren a esta parte, bueno, en mi caso pues aquí pueden ver que ya está desactivado, pero si ustedes tienen Windows Defender pues deben entrar a la configuración y Windows Defender y eso. Una vez tengan todo esto desactivado, le pueden dar clic derecho y a la opción extraer aquí para que el archivo se les descomprima y les deje esta carpeta. Y si todo lo hicieron bien, van a poder ejecutar este argon.exe. Y bueno, aquí antes de que nos muestre la interfaz, ya nos está cobrando, así que le damos donde dice get key. Bueno, en este caso me manda directo a esta página, o sea, se abrió esta página inmediata. Y está lo de checkpoint 1 de 3, así que vamos a darle a continuar a ver qué nos sale. Bueno, en este caso funciona similar, vean cómo di el clic y se abrió esa página, así que paren esto. Seguramente cambia la página, estos son anuncios. Exactamente, después de 3 clics, ahí ya se cambia y es decir, no puede ser. Y bueno, aquí es lo de siempre, le damos donde dice website, le damos que estamos interesados, aprender más, les va a abrir una nueva pestaña, simplemente la cierran y esperan a que este título cambie en la parte de abajo, que se cambia después de unos segundos. Damos clic a eso y nos tiene que pasar esto de 10 segundos. Si ustedes les aparece esto que tienen, bueno, les da una hora para que ustedes descarguen, ustedes simplemente utilicen un VPN cualquiera que simplemente cambie su IP durante un, bueno, mientras entran y ya estaría. De esa forma ya ustedes se libran de eso y aquí como pueden ver ya avanzamos al checkpoint. Los de 3 tenemos que hacer exactamente los mismos pasos a no ser de que la página en el otro checkpoint, y recuerden que de todas formas se comen los anuncios al en ese botón exactamente 3 veces. Finalmente, luego de pues los 3 checkpoints, bueno, dice Argon Congratulations, igual que aquí darla directamente, obvio, nos sale. Pero bueno, copiamos la key. Ah, vale, está deshabilitado. Bien, tenemos que darle aquí literalmente para copiar y aquí también nos van a salir. Ahora bien, vamos a intentar aquí pegar la key con control V. Vemos donde dice login y aquí tendríamos la versión funcional de Argon. Bueno, la verdad es que por ahora no he visto, la verdad, que nos muestre algo para inyectar, por lo que creo que debe ser o debe funcionar 100% con auto inject. Vamos a abrir el Blockstrap o el Roblox, lo que ustedes tengan. Se supone que funciona con ambos, pero ya saben que en esto de las modificaciones es mejor que ustedes, por así decirlo, pues utilicen Blockstrap. Bueno, voy a entrar a un juego random, que en este caso es la de la fase play. Muy bien, y aquí la verdad no sé qué pedo, no sé si ya está inyectado o no. Intentar pegar el script aquí y darle a ejecutar a ver si nos aparece algo, información, ya se inyectó o algo así, y por ahora pues la verdad no veo nada. Y bueno, ejecutó, la verdad ejecutó el Infinite Shield, eso es un progreso, pero se supone que este script va a funcionar también con scripts, o sea, con script, perdón, este exploit va a funcionar con scripts más potentes. Bueno, efectivamente sí funciona. Aquí abrimos Dungeon Quest. Bueno, aquí estaba probar un script, pero lastimosamente no lo puedo probar porque pues me pide una key y literalmente no me deja hacer absolutamente nada, solamente me deja abrirlo y cerrarlo, así que este script está desactualizado, pero pues sí pueden ver 100% real, está ejecutando scripts al nivel de Swift, así que espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes pueden dejar en los comentarios, nos vemos en el siguiente video. Fucking at me. Don't feel fucking at me.